Arratsaldeon. Gaur hemen elkartu gara Marie Curie Herreroren erakusketa inauguratzeko. Marie Curie Herrerorekin berbetan deitzen da. Izenburu hori sortzen da putzu bat, ba, gure arteko elkarrizketa batengatik. Katalogoan dekozu eskuragarri elkarrizketa hori. Eta, bueno, erakusketa sortzen dabe bai Marie Curie Herreroren hainbat eta hainbat grabatu dagozelako museoan. Oin dala 35 urte erosi ziren obrak dira, baina beti egon dira biltegian gordetak, eta, bueno, abazan garaia grabatu horiek kalera ateratzeko Durangarrek eta Durangotik kanpo etorriko da jende guztia bebai grabatu horrek ikusteko, gure ondarea direlako, eta horrela ere omenaldi bat egiteko maiztegiri. Bueno, decía que la exposición que inauguramos hoy, Conversaciones con Marie Curie Herrero, nace de la necesidad de sacar a la luz muchos grabados que tiene el museo. Es la artista que más representación tiene en el Museo de Arte e Historia. Tenemos más de 50 obras del artista. Obviamente, este que tenemos aquí detrás, ¿no?, es el, pues bueno, el gran cuadro, el que... ¿Lo habías visto? No. Pues el que cada vez que venimos al museo lo recoge, ¿no? Pero además de este gran óleo, pues tenemos más de 27 grabados, varios dibujos, algunos libros, álbumes, y bueno, han estado guardados en los almacenes desde hace más de 35 años y era ya el momento de sacarlos a la luz, de que los podamos disfrutar y hacer también un homenaje a esa larga carrera artística que ha tenido Marie Curie, porque llevas muchísimos años, ¿verdad?, trabajando. Y qué mejor manera, ¿no?, que hacerlo en Durango, con los grabados que se compraron en los años 80. Fueron grabados que adquirió Leopoldo Zugaza. Y bueno, hicisteis también alguna exposición en aquellos años. Y bueno, para inaugurar la exposición, pues he pensado en utilizar este formato de conversaciones, que es como se llama la exposición, e iremos un poquito hablando sobre ella y sobre el proceso creativo del artista mediante, pues, la conversación que tendremos ahora. Bueno, entonces decía, en el año 82 y en el año 86 hiciste dos exposiciones aquí en Durango. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos años? ¿Cómo fueron? ¿Qué supusieron para ti? Bueno, aquellos años ya empezaba a perderse un poco, pero los anteriores y los primeros 80 sí que había un ambiente muy, muy voluntarista para todo, ¿no? Y todo había que hacerlo casi inventándolo y sobre la marcha y un poco de eso, ¿no? Entonces, yo creo que una de las exposiciones era de todos los grabados que había hecho hasta entonces, hasta el 82. Que ya, cuando sacó el catálogo va quedando, ¿verdad? Eso, que ya tenía 400 algo, me parece. Y luego he seguido grabando, pero ya no los he contado. Y bueno, hago fichas, pero no sé cuántos tengo, pero muchísimos más, ¿no? Y también me acuerdo cuando se empezó este museo, pues también era todo muy, muy, muy de un plan voluntarista, ¿no? Porque ya te comentaba el otro día que yo compré uno de los cuadros que me mandó Leopoldo. En la Querreta. Con Juan a Pamplona. O sea que yo lo mismo estaba con el cuadro con los grabados, que me iba a comprar un cuadro porque me lo mandó a Leopoldo y me lo mandó. Y... sí, bueno, era ese el ambiente, ¿no? Pero ya poco a poco pues se ha ido perdiendo, se ha ido institucionalizando todo mucho más y bueno, ahora ya cada uno tiene su guión, sabe lo que tiene que hacer y se acabó. Pero en aquel tiempo pues no sabía muy bien lo que iba a hacer. ¿Y qué supone para ti volver a ver, después de 35 años, todos esos grabados que se adquirieron y que ahora otra vez han vuelto al alcance de todos? Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que el repasar cosas un poco antiguas nos da un poco de miedo de que igual pues te has equivocado muchas veces, porque yo por lo menos tengo esa sensación, ¿no? Pero luego ya cuando los he visto ya bien puestitos y tal, ya no me ha hecho, o sea, no,
el miedo que tenía yo, pues no ha respondido cuando lo he visto, porque pues tenía cierta coherencia el pueblo, ¿no? Pero sí que da miedo el enfrentarse a cosas que has hecho hace años, ¿no? Porque, bueno, estamos educados en que todo lo hacíamos mal y en aquellos tiempos. Y entonces, pues claro, no nos lo calibró nadie de haber hecho mal las cosas, ¿no? Pero hoy ya cuando está tan puesto y esto, pues... Y hablando de aquellos años, ¿qué fue ser mujer artista en la época franquista, los años 60, años 70? ¿Cómo viviste aquello? ¿Tuviste alguna diferencia con respecto a tus compañeros? Bueno, eso yo lo daba por descontado, pero es así y bueno, esa pelea, pues lo que hice es, pues yo quiero pintar y pinto y soy pintora, ya está. O sea, no sin manifiestos de más guerras ni de nada, ¿no? Entonces, pues afortunadamente con el tiempo, pues esto va cambiando radical, no solo en las pinturas, sino en todo. Pero claro, en aquellos años sí había pintoras, pero muy pocas, muy pocas. Y luego oías cosas, me acuerdo de una señora mayor que me dijo, oye, a mí cuánto me hubiera gustado ser pintora, a mí me encantaba pintar. Pero es que en mi época, no te me echaba bien, en mi época, y está en vida, pero en mi época, era como, ¿qué te voy a decir? Pues como ser prostituta. O sea, eran unas ideas que tenían de ser pintora que... Bueno, yo lo vengo todo eso, pero bueno, ya se veía que había más pintoras, algunas más que años anteriores, ¿no? O sea, que la cosa ya empezaba a moverse, ¿no? Pero realmente la principal guerra la he tenido yo en mi estudio, con mi trabajo y con esto. Lo demás, pues bueno, pues bastante es el que dices, pues yo soy pintora y todo el tiempo soy pintora. Ya está. Pintora y grabadora, claro. Porque... Claro, si no, esa doble cosa me gusta mucho, esa pintora grabadora. Decíamos que eres pintora grabadora, las dos cosas. Sí, que a mí desde muy pequeñita, todos los niños y las niñas pues pintan de pequeños, ¿no? Y yo, pues como todo, desde muy, muy pequeña, pues ya estaba siempre aplastando los ladrillos para hacer el tinte, el pigmento ese rojo y todas esas cosas. Pero lo que más me gustaba de todo, en los libros que veía en casa, eran las estampas. Sin leerlo, ya me parecía un mundo muy misterioso, ¿no? El ver las estampas y que te podías imaginar historias. Y todavía, bueno, en los años, pues estoy hablando de los finales o mediados 40, y había libros en las casas que no tenían, o sea, que las ilustraciones eran como de una técnica pues muy antigua, que te hacía mucho a estampa, ¿no? Y yo iba pasando las hojas muchas veces, pero viendo las estampas, y ya con las estampas me estaba haciendo la idea de la historia, y si no me la inventaba. Pero eso me atrajo desde el principio, ¿no? Entonces ya de ahí a pasar a dibujar historias y eso me pasaba mucho en el colegio, que me daban una redacción y yo empezaba por las ilustraciones. Y acababa el rato ese de la ilustración y del cuento y yo no había hecho el cuento, había hecho las ilustraciones. Entonces eso me ha llevado mucho ya cuando he empezado a pintar a interesarme mucho por los temas, ¿no? Que muchas veces tampoco sé exactamente cómo es la historia, pero es un ambiente que me gusta, ¿no? El que te metes en las estampas, no las estampas, tiene un ambiente, ¿sí? que te lleva un poco ahí, ¿no? Uh-huh. Un poco igual también como el cine, ¿no? Que son imágenes que te van metiendo, ¿no? Y por eso esa mezcla de la pintura y el grabado me interesa mucho. Uh-huh. ¿Y tú cómo creas? Es decir, ¿tú imaginas cosas y vas al papel en blanco? ¿O tienes un papel en blanco y creas sobre él? ¿O las dos cosas? Pues primero hay que tener una idea, yo creo, porque si no quieres nada, pues no haces nada y no tienes nada. O sea, algo tienes que querer. Lo que pasa es que yo tengo muy en cuenta que si lo tienes demasiado claro, pues eso te está forzando a que puedas encontrar otras cosas, ¿no? O sea, yo prefiero tener una idea un poco vaga de lo que quiero hacer, un poco de ambiente, y luego ya lo vas encontrando, ¿no?
Porque si no, si tienes muy claras las cosas, al final haces un cartel, ¿no? Es demasiado claro todo, ¿no? Y a mí me gusta mucho más moverme en sugerencias, que pueda ver las cosas y todo eso. Entonces, es muy, muy corriente, vamos, en eso tengo una técnica muy depurada, de borrar cuadros y de ver casi hasta el fondo, porque vas cambiándolo mucho, ¿no? Si pones una cosa encima de otra, pues queda, la materia no queda bonita. Entonces, estoy todo el tiempo, pues yo trabajo con lijas, pero también con alambres de esos que tienen los ebanistas, o sea, torturo al cuadro un poco hasta que sale un poco lo que... es el peor momento, ¿no? El mejor momento es cuando empiezas, porque todo es posible. Pero el peor es cuando dices, bueno, pues no hay más cera que la que arde y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces siempre me avisa mucho, ¿no? A ver si puedes ir un poco más lejos o no. Y en tus obras hay siempre como un... algo onírico, algo que recuerda un poco al mundo de los sueños, incluso hay veces que son un poco escenas un poco surrealistas también, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? ¿Es algo que te sale así de dentro? Lo que pasa es que yo estoy convencida que la vida es así, ¿no? O sea, que la vida está hecha de, no de los artistas, de todos, de los que nos mandan, de todo, está hecha pues de fantasías, de quimeras, de cosas, por eso está el mundo como está, ¿no? Porque no es que sea una cosa lógica, es que son... O sea, la gente va... Por ejemplo, con este cuadro, yo me acuerdo que en el año 78, este es del 80, por ahí, ¿no? Sí. En el año 78, si estábamos en París, y tuve un sueño que no pasaba nada, pero veía esto, veía un comedor grande y esto, ¿no? Y entonces... Me quedé muy impresionada a la mañana, yo no sé por qué, pero porque no pasaba nada. Entonces tuve la idea de hacer el cuadro y me empecé a hacer, con cuadernitos que suelo llevar, hacer apuntes del natural, a ver cómo está la gente sentada en una mesa. Bueno, yo me di cuenta que casi un minuto sentado delante de una mesa, ¿no? Porque si comes estás en una mesa, si trabajas estás en una mesa, sí. Sí. Siempre estás, casi siempre, ¿no? Pero me di cuenta que esos apuntes no eran un sueño, era la realidad, o sea que está todo mezclado, ¿no? Las cosas tan incomprensibles que vemos en la vida, pues, ¿en qué se diferencian de los sueños, no? Es un poco... a mí no me gusta forzar el realismo mágico que dicen, ¿no? Que es como un invento, ¿no? O sea, a mí me gusta que pueda entrar en ese mundo un poco entre sueño y realidad, pero de una manera tan natural como es natural en la vida, ¿no? Que es así, o sea, no puedes diferenciar. Los sueños son disparatados y tal, y la vida normal pues es muy sensata y no, es igual de insensata que los sueños. A mí me parece. Y hablando un poco de este cuadro, muchas de las enteras personas que aparecen aquí tienen como rasgos borrados, ¿no? La boca, los ojos... ¿Tiene algún motivo especial? Porque a veces nos hace pensar a la falta de comunicación entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, no sé, es que sí, el sueño ese que tuve no me quedaban rasgos. Y eso me pasa muchas veces cuando estoy con gente, ¿no? Que igual no me quedo con los rasgos, pero me he quedado con la presencia, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces... Es otra manera de ver las cosas. También te preguntaba en las preguntas que te hice para el catálogo que los señores, sobre todo en esta época, van todos con corbata. Sí. ¿El motivo? Pues el motivo, no tengo un motivo, pero me llamaba la atención, ¿no? Porque es un aspecto un poco absurdo la corbata hoy en día, ¿no? A mí, sí. Pero a la hora de pintar, pues sí que te da. Para los colores y para una cosa que me llama la atención de algunos señores cuando llevan corbata es como la postura que tienen como mostrando la corbata un poco, ¿no? Y eso me hace mucha gracia y he hecho varios cuadros así, ¿no? Como, no sé qué quiere decir, pero bueno, un poco también el cocinero no tiene corbata, pero sí que le ves que es una autoridad en un comedor grande. La mano,
Y sí, como suelen andar los cocineros así, es una autoridad, sobre todo cuando la gente no tiene nada para comer y ven el cocinero que anda por ahí, pues es una autoridad, ¿no? Y la corbata tiene algo que ver con eso también. La manera de llevarla y luego, que es un recurso a la hora de los colores, que viene muy bien, que puede solucionar mucho el tema del cuadro del color. Tenemos un grabado, que es un poco esta escena, que podéis ver ahora en la exposición, y también hay otra versión en el Museo de Bellas Artes. Sí, es un poco anterior a esta. Sí, y otra que hiciste hace pocos años relativamente para Donosti. Bueno, para una exposición. Una exposición. Los cuadros, como los tengo en casa, siempre me da la ganas de seguir. Y sí, lo que pasa es que pesa mucho ya, pero quiero seguirlo. Ajá. Sí, sí. Eso me pasa siempre, ¿no? Porque es que por eso no veo muy claro cuándo es el fin de un cuadro, ¿no? Yo si voy a una casa que tienen un cuadro mío y lo estoy viendo, pues ya estoy con ganas de cambiarlo y seguir un poco. Sí, porque en tu casa he visto que tienes varios caballetes con varias obras, sí, sí, y estás a todas a la vez, ¿o te centras en uno? Es que a veces, como meto muchas horas en un cuadro, hay un momento que ya no lo ves bien, ¿no? Y entonces conviene mucho ir a otro que te coge de nuevas, ¿no? Es como, me gusta también tener estudio aquí y tener estudio en Madrid, porque cuando cambio de uno a otro, pues me encuentro de nuevas con las obras, ¿no? ¿Y ahora estás haciendo más pintura o grabado? Ahora estoy haciendo acuarelas y tintas. Estoy trabajando en papel, que me gustan mucho los papeles. Papeles grabados y eso, sí. ¿Y qué papel te gusta más? Los coreanos son fabulosos, los de la India también, los japoneses, los orientales saben los papeles. Que ya te da gusto tenerlo, ¿no? Teatro y... Vale. Y si te digo la palabra Ámsterdam, ¿qué te viene a la mente? No, para mí aquello fue la apertura total, porque es que yo fui en el 66 y era un ambiente muy, de aquí, pues muy gris, ¿no? En todos los sentidos. Y entonces el llegar a una ciudad además tan abierta como Ámsterdam, tan bonita, y estar ahí en la Escuela de Bellas Artes, ahí que son muy, los holandeses para el oficio son muy, muy perfeccionistas, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces que puedes encontrar igual pintura holandesa pues de gente que no tiene mucho talento, pero siempre está bien hecha, ¿no? Así como en la pintura española pues ves unas cosas horrorosas que sí, que igual pues preparan el lienzo con muy oscuro y luego sacando negro y cosas de ese tipo que allí aprendí a manejarla muy bien, de grabo también. ¿Y de Rembrandt qué aprendiste? Rembrandt fue de los que me dio la idea de ir allí, porque ese sí que es pintor grabador, ¿eh? Sí. Bueno, también Durero o Picasso o Goya, bueno, los grandes pintores grabadores siempre son de los que me han llamado la atención mucho. Sí. Bueno, esos habrán sido un poco tus influencias. ¿Y crees que tú has influido en otros artistas? Pues a mí sí me ha influido mucha gente porque me gusta mucho la pintura y veo mucho. Antes lo hacía muy de una manera al pie de la letra, ¿no? Cuando empecé. Luego te vas dando cuenta que es más sutil, ¿no? La influencia que tiene. Y ya de si he tenido en otros, pues no lo sé. Yo eso no lo puedo saber. A veces me dicen, pues se parece fulanito, tal. Yo no veo, pero es que es muy difícil, ¿no? Cuando tienes tu propio trabajo, reconocer un trabajo en otro, no es fácil. Y cuando pintas ya con color, en cuanto a los colores, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu color fetiche? Pues hay todos los colores bien puestos. Ese suele ser el fallo, cuando se ponen mal colores que no uno conoce y tal, es el desastre, ¿no? Pero un color que siempre me atrae es el azul, ¿no? Que es el color del agua y del aire, y me gusta mucho esa cosa así, ¿no? Como desparramada, así. Que aparece un poco en todos. En todos, sí. En todos. Bilbao tiene mucho ese color azul, ¿no? Sí.
cada ciudad yo creo que tiene su color, ¿no? Yo también decía lo mismo, cada ciudad ¿no? La relaciono sí, con un color. Sí, 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 sí. Tú en Bilbao la ves azul. La digo mucho azul, sí. En París, que estuvimos mucho, es un gris plomizo muy bonito también. Tiene un poquito de azul, pero es más gris plomo. Interesante esta cosa. Y no sé, ya un poco para ir cerrando, para que nos dé tiempo también a ver la propia exposición, ¿cómo ha evolucionado tu obra, ¿no? Desde los años 60, cuando empezaste, o más o menos hasta hoy en día, porque sigues en activo? ¿Cómo crees que ha evolucionado? Yo creo que al par de la pintura, ¿no? O sea, vas teniendo las cosas más claras o más oscuras, porque realmente lo último que estoy haciendo es como un poco más velado de lo que hacía al principio, ¿no? Entonces igual es que la confusión me va ganando, ¿eh? Estoy en ello. Bueno, pero por ejemplo, ¿utilizas el color en los grabados también? Sí, sí. Porque... ¿Y eso cuándo empezaste, por ejemplo, con el color en grabado? Bueno, al final de los 80 hice algunos, pero lo hice de una manera muy trabajosa y luego ya volví al negro, que el negro para mí es un color también, a mí me encanta el negro. Y luego ya estos últimos 5 años así, cuando he trabajado, porque normalmente yo trabajo en mi taller, pero si estoy en Madrid, que no tengo otro color, entonces voy al taller de Denis Long, que nunca tiene pereza para repetir ningún color ni nada, y entonces hacemos pruebas y me resulta más fácil hacerlo. Yo le voy diciendo, pues un poco más claro, un poco más oscuro, un poco más al rojo, y no tiene pereza, entonces me resulta, trabajamos a gusto. Eso. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir acabando ya con nuestra conversación, aunque estoy muy a gusto, la verdad, no sé si vosotros, pero estoy muy a gusto. Simplemente deciros eso, que para poder hacer la exposición, además hemos aprovechado para restaurar todos los grabados, los hemos enmarcado también de una manera especial para que su conservación sea aún mejor, y simplemente ya, pues eso, que nos encantaría que disfrutarais de la exposición. Del catálogo, ahora cuando salgáis de la entrada podéis recoger, no sé dónde lo he dejado, unos tarjetones que hemos sacado, y en la parte de atrás tenéis un código QR donde os vais a poder descargar el catálogo de la exposición con las conversaciones que hemos tenido Marifur y yo. Y nada, eso sin más, aprovechar para deciros que estáis más que invitados a volver a ver la exposición, a disfrutarla. Y muchísimas gracias por estar aquí y escucharnos. Y sobre todo, gracias a ti. Bueno,